¿Cómo están? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes en una emisión más de Valle de Lágrimas. Yo, así que estoy de manteles largos porque tengo como invitados a dos hombres, dos eh, personalidades en el mundo de la academia y de la política que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy. Saludo a Arturo Espinosa. Arturo, ¿cómo estás? Tú eres ya. este pues digamos que habitual del canal atípical verdad. Así es, muchas gracias Tere. Bueno pues Arturo es un experto reconocido no solamente en México sino internacionalmente, ha trabajado con Naciones Unidas, por ejemplo en tema de los observadores electorales, del derecho electoral y de todo lo que tiene que ver con procesos electorales. Arturo, de verdad, muchísimas gracias. Es un académico, eh, un conferencista, un maestro universitario, pues con una gran trayectoria y de verdad que es un privilegio que estés Muchas aquí gracias. con nosotros el día de hoy. ¿Y qué les puedo decir? Estoy súper contenta de que esté con nosotros el día de hoy Luis Carlos Ugalde. Gracias por invitarme. Tengo el gusto de conocerlo hace muchos, muchos años. Y bueno, siempre aprendo, siempre eh, pues es un punto de vista inteligente, una mirada realmente con mucha experiencia a todos los temas electorales. Ustedes saben que él fue consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, exalumno de la UTAM, con una, un posgrado en Colombia. En fin, es un hombre también con una formación académica muy sólida. Y bueno, yo les agradezco mucho que vengan, a ver si me quitan tantito la neurosis, porque sí realmente estoy muy preocupada. Y quiero abrir con una pregunta eh, a los dos. ¿Tiene sentencia de muerte el Instituto Nacional Electoral? Digamos que a partir del 10 de abril de la revocación de mandato, digamos que empieza la agonía del Instituto Nacional Electoral. Arturo. Eh, yo espero que no. La verdad es que creo que el Instituto Nacional Electoral nos ha tomado muchos años construirlo. Fue una exigencia, una demanda de la oposición después de las elecciones de 88, oposición en la que están, estaban gran parte de los que hoy son gobierno, y creo que más que tiene sentencia de muerte a partir del 10 de abril, si es que el presidente manda su reforma, vendrá yo creo que la batalla por la defensa del INE. A mí me parece que eso es lo fundamental, y creo que la batalla se tiene que dar desde dos planos, desde el debate, el análisis, el conocimiento, los datos, hasta... Eh, la oposición tendrá que defenderlo a capa y espada en el Congreso y tendremos que poner los ojos en la oposición, porque para modificar, para tocar al INE, digamos, estructuralmente se necesita modificar la Constitución y para modificar la Constitución forzosamente se necesita la oposición. Entonces hay que ver nada de que no asistí ese día a la sesión, este, estuve enfermo, eh, la mitad creo que hay, habrá que poner los ojos en la oposición y creo que hay que dar el debate por fuera con datos, con información, porque somos una democracia, la verdad, en la cual las elecciones se hacen y se hacen muy bien desde hace esa, desde hace años, sin duda habrá que siempre se puede perfeccionar, siempre se puede hacer mejor, pero la verdad es que somos un ejemplo a nivel internacional en ese sentido. A ver, Luis Carlos, yo soy eh, un poco más, eh, digamos, o menos optimista que lo que nos está diciendo el doctor Espinosa. Eh, yo siento que todo está hecho para que evidentemente va a ganar el presidente por una mayoría eh, abrumadora, eh, pero gane, o supongamos que la afluencia fuera muy chiquita, que creo que eso sí va a pasar, de todas maneras él va a culpar al INE. Y creo que una eh, mayoría desinformada en nuestro país, que no entiende bien cuáles son... Los procesos, por ejemplo, para la elección de consejeros, que no eh, sabe la importancia de tener un árbitro electoral independiente, pues a lo mejor se va con esto de, pues sí, ¿para qué queremos INE, verdad? Pues a lo mejor, pues lo que él propone, que ahorita entraremos en eso. Tú, de primera entrada, ¿cómo, cómo ves esto, Luis Carlos? Lo de la amenaza de muerte. Sí. <laughs> Yo creo que hay una amenaza de muerte, pero yo creo que no es ejecutable. Sin embargo, lo que sí está ocurriendo ya es que hay una hemorragia y creo que ese es el problema. Es decir, como dice Arturo, para que puedas dispararle a INE y matarlo, requieres eh, un voto de dos terceras partes de la Cámara, del Congreso, de ambas cámaras, que no tiene el gobierno y no lo va a tener. Eh, no lo va a tener la reforma eléctrica no lo, y menos lo va a tener en la reforma electoral. Eso Ojalá. no va a ocurrir. Entonces, el tema es que, como no va a poder ejecutar a la víctima, lo que va a tratar es de estrangularla. Y ese es el problema: que va a tratar de estrangularla. Mientras la estrangula, le va a quitar dinero, va a salir sangre y, evidentemente, la víctima se va a debilitar. ¿Qué tanto? Yo espero que poco, pero claramente los próximos dos años y medio van a ser muy difíciles por la falta de dinero, por los ataques constantes y además por algo que está ocurriendo en estos días que me parece muy grave y me parece el peor legado de esta deformación de la consulta y revocación que es eh, el, la actitud provocadora, hostil, cínica, desvergonzada de violar la ley abiertamente y decir y no me importa. Y no solo no me importa, voy tras de ti que tienes que aplicar la ley. Y esta desfachatez, esta actitud que yo no había visto en los últimos 30 o 40 años de no tener ningún recato, ninguna autocontención, ninguna decoro, dignidad para respetar al menos retóricamente la ley, aquí ya es desafiar la ley y decir, ¿y qué me importa? Esto es creo que el peor legado que va a quedar ya como un antecedente para que entonces todo el grupo parte del gobierno y de Morena, digan si el presidente lo hace y lo permite, si el secretario de gobernación lo hace, pues vamos a hacerlo todos. Y esto me preocupa mucho para 2024, porque ante una eh, escalada de eh, desafío a la autoridad y a las leyes, no hay nadie que pueda hacer algo. El INE no tiene la capacidad ni el Tribunal Electoral para poder detener tal actitud desafiante. No se había visto en México nunca. Eso me preocupa mucho. Entonces, probablemente el corazón y los latidos del INE sigan funcionando. Por supuesto, el tema es cómo va a ser para detener esto. Esa es la gran preocupación que yo tengo. Arturo, yo creo que el doctor eh, Luis Carlos Ugalde toca un punto central. Este fin de semana... Al menos yo sí me deprimí mucho cuando vi al secretario de gobernación en un evento con Mario Maldonado haciendo abiertamente proselitismo. Mario, Mario Delgado. Delgado. Mario Delgado, perdón. Sí, estoy pensando en un querido amigo periodista. No, no, en Mario Delgado, perdón, haciendo proselitismo. Pero hay algo que me asustó más que eso, si es posible. La Guardia Nacional. Y es cuando vi al señor Bucio eh, con su uniforme. Francamente ya formando parte de este grupo que hace propaganda a Morena, ¿qué está pasando con esa militarización en México, abundando en lo que dice Luis Carlos Ugalde? Si ya lo del secretario de gobernación es increíble, yo soy mucho más grande que ustedes, no se nota, pero sí soy, pero les quiero decir... Que nunca había visto eso, Luis Carlos, en, la, en toda la historia de mi vida. ¿sí? Y ahora lo de bucio y ya el viaje en un avión militar, y es así como, como decía Luis Carlos, pues así es y qué me importa, ¿no? ¿Cómo ves? A ver, yo creo que sin duda es muy peligroso, creo que representa un riesgo democrático muy grande para este país. La, la democracia, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo llegó Venezuela a donde está Venezuela? pues la verdad es que se van prendiendo pequeñas alertas que a lo mejor aisladamente no las ves y las vamos minimizando, pero justo van apareciendo riesgos democráticos y se van sumando. Hay que también hacer un poco de historia, ¿no? Eh, la afrenta del de presidente y de varios de los de Morena con el Instituto Nacional Electoral no es reciente, es desde hace muchos años y él tiene una espinita clavada, porque más dice que si le hubieran reconocido el triunfo, si no hubiera habido fraude en 2006, la transformación ya estuviera completa. ¿no? Entonces eh, eh, es algo que él sigue con ese discurso y lo va a mantener. Y bueno, desde antes, nunca ha reconocido una sola elección en la que no le ha sido favorable el resultado pero también las reformas en gran medida han obedecido a exigencias de él el modelo de comunicación política que tanto odia lo exigió después claro. de la elección de 2006 el modelo de fiscalización que tantas multas le cuesta a Morena lo exigió después de la elección de 2012 entonces él ha sido artífice de la construcción del sistema electoral a partir de sus demandas y de sus exigencias claro se ve muy diferente el órgano que regula cuando uno es oposición a cuando uno es gobierno, cuando uno es el principal sujeto. Y, y esta afrenta la hemos venido viendo también desde las elecciones del año pasado, ¿no? Todos los días, desde la mañanera, eh, retando a la autoridad electoral. La autoridad electoral, por más de que actúa muy rápido, hay veces que emite medidas cautelares la misma tarde en que ocurren, pero pues siempre va un paso atrás, ¿no? Porque él, eh, él en ejercicio de su libertando a una gran toxicidad, en cuanto a la conducta de los servidores y las servidoras públicas en general en todo el país. Gobernadores y gobernadoras, la jefa de gobierno está desbordada totalmente y ahora tener el secretario de eh, gobernación y ahora tener también a la Guardia Nacional creo que representa un riesgo democrático grave porque si nuestros servidores públicos no son los primeros que respetan la ley, que respetan la constitución, entonces al rato ¿qué va a ser? Y como dice Luis Carlos, esto... Pues es un mal presente para la revocación de mandato, pero al final la revocación de mandato va a pasar sin pena ni gloria y, y, y ya va a usted en otro lado, va a alimentar o no el discurso presidencial, pero todo lo que ha pasado estos meses, creo que son un precedente. Muy negativo para 2024 y desde el tema del presupuesto, ¿no? Ya se dieron cuenta cómo pueden apretar la autoridad electoral, cómo pueden hacer que los ejercicios democráticos sean de muy baja calidad, poco presupuesto, presionar a los consejeros, atacarlos. Viene un 2023 muy importante porque se van cuatro de los consejeros y consejeras electorales y se van dos de los que son, han defendido a tapa y espada a la institución, que son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y hay que ver quién llega. Hemos visto en, en este sexenio que las designaciones no precisamente han servido para fortalecer a los órganos, en muchos casos más bien para poner personas incondicionales. Entonces yo creo que sí estamos ante un momento que es importante, que es definitorio, que los riesgos democráticos se van advirtiendo, pero quiero pensar que todavía estamos en momento de actuar y de reaccionar a partir un poco de lo que hemos. Contado. Híjole, yo lo que veo es como un gran desafío, este Luis Carlos, en el sentido de que miren, nosotros que deberíamos de cumplir la ley y hacerla cumplir, no vamos con eso. Y miren, los militares están apoyándonos. ¿Cómo te defiendes de eso ante además la amenaza real de una reforma electoral que anuncia el presidente López Obrador, que yo creo que también es para que nos dé una enorme preocupación y tristeza. Veinte propuestos por el Ejecutivo, veinte por el Judicial y veinte por el Legislativo. Veinte del Ejecutivo, pues son veinte cercanos a López Obrador. Veinte del Judicial, pues digo, digamos que la mitad cercanos a López Obrador o más. Y 20 del legislativo pues, tiene mayoría morena, en fin. Y luego van a hacer campaña a ver quién es más popular. Entonces, ayer oía a Jorge Castañeda y me hizo mucha gracia porque decía, Jorge, no, pues yo creo que van a ser cantantes, artistas, este, vedets o no sé, sí futbolistas como Cuauhtémoc Blanco, este destacado gobernador de nuestro país. ¿Cómo ves esa propuesta de reforma? Eh, Luis Carlos, en medio de este contexto del que estábamos hablando. Pues yo creo que no hay que tomarla con seriedad, eh, porque no busca cambiar la realidad, sino provocar esto. O sea, lo que estemos hablando de esto eh, es lo que busca López Obrador, y luego busca culparnos por estas burlas eh, que hacemos de que van a ser cantantes. Porque al tú decir van a ser cantantes o popular, López Obrador va a decir ya ves, Tere vale es discrimina, Tere Vale cree que todos tienen que tener doctorados. O sea, es lo que estamos tú y, yo y Arturo alimentando eso. Yo creo que no hay que tomarlo con seriedad. Y ni, siquiera entonces, hay que hablar, no, ni siquiera hay que hablar de eso, creo yo, o más bien mostrar lo ridículo que es, porque no tiene ni pies ni cabeza creo yo que efectivamente podemos cuestionarla por todas las vías no tiene sentido y al presidente ni le importa que tenga sentido ese es el tema no es una cuestión seria y por lo tanto ponernos a discutir por qué esto no hace sentido es yo creo perder el tiempo vale la pena enfatizarlo pero reitero en el momento en el que estamos en México no vamos a convencer a nadie que no esté convencido es decir todos los que siguen a López Obrador creen que es una gran idea y, des, y, y se divierten que nosotros nos enojemos ese es el tema cómo romper este círculo tóxico del populismo provocador bueno el populismo es provocador por la definición perdón por la redundancia ese es el tema Ahora, eso no va a ocurrir no va a ocurrir porque no tiene los votos y porque no se va a aprobar eso me queda claro este, ¿Y por qué lo hace entonces López Obrador? Pues porque quiere mantener su narrativa viva, su narrativa de que él está del lado del pueblo, de que el INE está al servicio de las élites. Lo que él quiere simplemente es mantener viva su eh, telenovela. Y ya, lo demás no importa. Entonces nosotros al replicar esto estamos simplemente ayudando a eso. Ahora, significa que no hay que hablar de eso desafortunadamente, es muy difícil escaparse de eso. Yo más bien creo que los partidos políticos deben presentar alternativas de reforma electoral, no de reforma electoral ninguna. Este, entonces el tema nada más es que este, yo a veces pienso que lo mejor es ignorar al presidente porque es la única manera de realmente de ganar la partida. Si repetimos lo que él dice y lo rebatimos, no ganamos la partida porque su lucha es una lucha de narrativa e ideológica, no realmente de política pública, desafortunadamente. Ahora, efectivamente... No existe ningún país del mundo que elija a sus autoridades electorales por esa vía. Dos, la función de las autoridades electorales es aplicar la ley y para aplicar la ley no necesitas ser popular. Simplemente tienes que cumplir con la ley. Tercero, ¿cuánto te va a costar organizar una elección nacional de consejeros? Pues, pues te va a costar mil millones o dos mil millones de pesos. Es ridículo. Cuarto, ¿cuánto te va a costar hacer una campaña de consejero? Imagínate. ¿Cuánto te va a costar? ¿La vas a hacer en todo el país o se van a elegir por circunscripciones? Quinto, ¿qué vas a ofrecer como candidato a consejero? Voy a cumplir la ley. Y vas al siguiente meeting y vas a decir, voy a cumplir la ley. Y que les vas a leer todos los artículos de la, de la ley de partidos políticos y voy a cumplir esto y voy a cumplir esto. ¿Qué puede ofrecer un consejero? No, no sé. Un consejero puede decir que va a aplicar la ley. Y que va a promover la educación cívica, pero no hay muchas cosas más que un consejero pueda hacer más que decir eso y voy a ser imparcial. Verdaderamente es ridículo, es absurdo, es, no tiene ni pies ni cabeza. Pero otra vez, pues no importa. Entendiendo muy bien lo que nos dice eh, Luis Carlos Ugalde, entonces estamos atrapados, digamos, no va a salir, pero este discurso, eh, pues que realmente es muy llegador, que pega precisamente en su voto duro del presidente, yo creo que sí va lesionando, degradando, eh, digamos, la imagen del Instituto Nacional Electoral. Y a veces me da miedo que vaya a pasar lo que pasó en 2006, Luis Carlos, en el sentido de que... Pues el presidente como no aceptaba lo que pasó y aparte con una diferencia, todos digo, Luis Carlos lo vivió en primera persona, ¿verdad? Pero acuérdense de la respuesta del presidente, el bloqueo de paseo de la reforma, ¿sí? Esa, ese tipo de acciones, perfectamente y ahora con todo el poder que tiene el presidente, uno de los presidentes yo creo más poderosos que hemos tenido, podría suceder. A lo mejor no se aprueba la ley, como dice Luis Carlos, y no va a haber reforma electoral. Entiendo muy bien lo que nos dice. Pero ¿qué otra cosa puede pasar? A ver, yo, yo creo, pues, tiene toda la razón Luis Carlos en cuanto a que la narrativa del presidente, el presidente es un genio de la comunicación y sabe muy bien plantear narrativas y distraer los temas. Los temas principales de este país, la inseguridad, la salud, la educación, la economía, esos ni se tocan. Hace unas semanas me, me impresionó en su conferencia y decía, "Bueno, esto de los de Michoacán y esos son hechos aislados, el país está en paz y hechos aislados, el país está incendiando por todos lados". Pero claro, la inseguridad genera mala prensa. Ya lo vio con Calderón, ya lo vio con Peña Nieto. El tener todos los días portadas de colgados y de eh, matanzas es muy mala prensa y eso no lo quiere tocar. Él me parece que es muy vanidoso en cuanto a su popularidad. Ahora pero creo que él desde hace muchos años tiene las obsesiones con los mismos temas. El tema energético, la soberanía energética petrolera, el tema electoral, los fraudes electorales, la democracia en la que el pueblo pone y el pueblo quita. Tiene ciertas obsesiones con estos temas y me parece que los trata de llevar a las últimas consecuencias. Algunos pegarán y otros no pegarán. La reforma energética, pues ahí va, ¿no? Todo el mundo dijo, bueno, se va a morir, no se va a llevar, Ay, parece ser que se va a votar. Todo parece indicar que no va a pasar, pero también en este país siempre hemos visto cómo diputados y senadores desaparecen ese día, se enferman, eh, votan sin saber que están votando, aprietan el botón equivocado, siempre pasa eso, ¿no? Entonces creo que no hay que descartarlo hasta el último minuto porque él va a hacer todos los intentos posibles que estén a su alcance. Y en la reforma electoral, lo que yo veo es que él sí tiene un interés genuino en tratar de tener mayor incidencia, influencia y si se puede hasta control del sistema electoral mexicano. Porque lo que hemos visto tanto en las elecciones del año pasado, en la consulta popular, ahora en la revocación de mandato, y creo que su principal preocupación para 2024 es que él no está en la boleta electoral. Entonces, el principal activo que él tiene, que es hacer campaña y que sabe que sabe hacer campaña muy bien, él no la puede hacer porque la ley no se lo permite y él no puede ser candidato, no lo pudo ser en 2021, ahora en la revocación de mandato no la puede estar promoviendo y en 2024 no puede ser candidato tampoco. Entonces creo que lo que busca es sí tener un control. Y ahí es donde hay que tener cuidado porque muy probablemente no vaya a lograr esta reforma que él quiere. Esta elección la verdad es que es absurda. Eh, como dice Luis Carlos, ningún país del mundo la lleva a cabo. Pero sí me parece que puede ir incidiendo en mayor medida en cómo funciona el sistema electoral y en buscar tener una autoridad electoral mucho más laxa. De entrada viene la designación del próximo año de, de estos cuatro consejeros y consejeras y va a buscar por todas las vías tratar de hacer una elección mucho más cómoda en 2024 para el poder garantizar la continuidad de su transformación. Te voy a decir cuál es mi pesadilla. A ver. Que aunque yo diga que no va a haber reforma electoral, <laughs> eso realmente no es el problema. Bueno, sería un problema, pero que no se materialice no significa que no hay problema. Voy a especular. A ah, el 2023 se deben renovar cuatro consejeros de mm. los 11 que hay, uno de ellos Lorenzo Córdoba, el presidente. Eh, se requiere mayoría calificada. Morena no puede por sí mismo elegirlos, tiene que negociar, pero... Si no se ponen de acuerdo, lo que Morena puede hacer es bloquear y que no se nombren. Y eso yo he estado pensando, ¿qué ocurre si no se ponen de acuerdo? Pues no se nombran cuatro consejeros, entonces el INE se queda con siete. Y de esos siete tienen que elegir a un presidente interino. Entonces estoy empezando a pensar qué cosas terribles pueden pasar. Segundo, eh, el tema de dinero. Eh, López Obrador puede decir si en 2022 organizaron la consulta de revocación con... Eh, muy poco dinero, en 2024 no hay dinero y entonces el INE se ve obligado a instalar pocas casillas, solo que en una elección presidencial eso sí afectaría a la votación. Muy fuerte. Y afectaría la votación, sobre todo, de aquellas personas que no son parte de la estructura movilizadora del gobierno. Entonces eso facilitaría. Tercero, que me preocupa muchísimo, eh, que arrebate. Es decir, te, literalmente, que sea una elección muy competida y que. Yo creo que hoy la posibilidad de que Morena gane la presidencia es mayor que la gane la oposición, yo creo. Y si tuviera yo que apostar, creo que Morena tiene más posibilidades de, al margen del candidato, ganar. Primero, que se compite mucho la elección y que ganara la oposición por tres puntos. O sea, el gobierno podría arrebatar, eh, podría, con el apoyo de las Fuerzas Armadas de manera discreta, bloquear la votación el día de la jornada, eh, permitir que el crimen organizado... Inhibe el voto en ciertas regiones, promueve el otro en otras. O sea, podría convertirse en una cosa que nunca hemos visto. Eh, y si las Fuerzas Armadas de manera silenciosa están con el gobierno, eso podría ser la pesadilla democrática más terrible que hemos visto. Eso es una pesadilla. Y eso, pues, es de las cosas que, aunque no haya reforma electoral, podrían ocurrir. Ah, eso claro que puede pasar. Es Pero, que lo, no estamos tan lejos a. Aparentemente sí, pero ahorita que varias de las cosas que dices pasaron en Michoacán y están en la sentencia del tribunal de la impugnación de la elección, la sentencia dice: hubo intervención del crimen organizado. En estas zonas hubo intervención, nada más que no fue generalizada. Fue una elección que se fue cerrando poco a poco, de haber tenido Morena una amplia ventaja, se fue cerrando poco a poco. Y al final, o sea, pasaron muchas cosas. Y si revisas casilla por casilla, distrito por distrito, hay una gran intervención del crimen organizado. Hay casillas que no se pudieron abrir por violencia. O sea, y, y en general, en muchos lugares del país, este fin de semana hubo elecciones extraordinarias en Chiapas y en dos municipios, Así por es. segunda ocasión, no se pudieron llevar a cabo por violencia. O sea, a lo que yo voy es: siempre ha habido casillas que no se abren por violencia, pero esta elección, la de 2021, yo vi más que nunca muchos municipios en donde no se pudo llevar a cabo, muchas casillas que no se pudieron abrir y este tema de Michoacán es la primera vez que en una elección se hace valer la presencia del crimen organizado, que lo reconoce la autoridad jurisdiccional, sí hay pruebas de que hubo crimen organizado, nada más que dijo, pues fue poquito, ¿no? Nada más intervino sí, poquito. Sí, más poquito. Y a partir de eso, si lo vas generalizando, a mí ese presidente de Michoacán me parece que es escalofriante. Gravísimo, y lo que dice Luis Carlos también, en el sentido de que el ejército podría tener una participación, digamos, este de bajo nivel, pero que sí, el mensaje desde ayer es, aquí estamos. Estamos con Morena y háganle como quieran, ¿no? Ahora, Luis Carlos, yo siento que de alguna manera, ustedes dos y yo misma, en, en mi papel de periodista, eh, tenemos una lógica apegada a lo que es la ley. Pero yo siento, y por eso ponía el ejemplo de la toma de paseo de la reforma, pues yo creo que la lógica de ellos no es esa y cualquier cosa podría pasar y volvamos al caso de Venezuela bueno pues llegó un momento en Venezuela de que este recambio de personajes eh, hormiga digamos de que va metiendo uno a la Suprema Corte y luego otro al Instituto Nacional Electoral y otro al CRE y, y así y va armando digamos un rompecabezas de gentes pues más afines a su manera de ver el mundo pues yo creo que esto a lo mejor llega un momento en que no es suficiente y en Venezuela lo que pasó es que acuérdense que de plano pues dijeron es que este Congreso pues no sirve no sirve vamos a hacer otro acuérdense de todo eso eso podría pasar en México aparte tú eres director de Integralia que te dedicas en buena medida como consultor pues a analizar eh, pues lo que está sucediendo Yo creo que en el corto en las... plazo nos salvamos de esa posibilidad. ¿Cómo? Porque se le pasó el tiempo, es decir, eh, López Obrador llegó primero sin pensar que iba a ganar con tan amplia mayoría. Dos, él dijo claramente que durante la primera mitad de su sexenio no iba a hacer reformas constitucionales y eh, Quién iba a hacer cambios transformadores de fondo uh -huh. constitucionales y más o menos, digo, sí hizo algunos, que por cierto están resolviéndose ahora en la corte, pero el tema eléctrico no lo tocó, no quiso hacer un Congreso constituyente, no quiso hacer otras cosas. Entonces, ahora que a lo mejor siente que el tiempo se le está acabando, si acaso lo pasara por su mente, no puede porque, reitero, no tiene los votos para convocar a un Congreso constituyente, eso ya está fuera. Segundo, porque el tiempo marcha en su contra. En términos reales, López Obrador tiene un horizonte de un año más de poder político, porque dentro de un año más o menos en este momento eh, empezarán ya los partidos a generar sus procesos internos para seleccionar candidatos a la presidencia. Por más que López Obrador va, va a ser muy poderoso y muy popular, va a empezar en una lógica en donde las, su equipo de gobierno va a empezar a pensar cómo vincularse a la, al próximo presidente. No, pues presidente, ya están en, en eso. Bueno, ya están en eso, pero va a ser más. Pues el presidente <laughs> va perdiendo poder. Es más, yo te diría que en este momento, si el presidente le pide al fiscal que todo mundo supone, responde a López Obrador, supone y con buena razón, yo no estoy seguro que el fiscal le haga mucho caso a López Obrador ya en este momento. ¿Por qué? Porque sabe que un proceso penal lleva años resolverse, que va a comprar enemigos y quién sabe si López Obrador esté ahí para defenderlo. Es decir, los presidentes se van desgastando. Entonces esto ya está fuera. Yo creo que esa, ese temor de la venezolanización en este gobierno debemos descartarla. Pero el próximo gobierno podría ser el inicio de ese proceso. Si el, la nueva persona que queda encargada de la presidencia es un radical o una... Mujer radical, si el entorno es muy complicado, y si se siente, y si siente esta persona que la única manera de sobrevivir a un, un expresidente tan popular es radicalizándose para comprar legitimidad al interior de Morena. Una de las razones de las por las cuales Mario Delgado se ha vuelto tan estridente sí. y tan este, deplorable en su forma de decir las cosas es porque él no es así en el fondo. Él es un egresado del ITAM, un neoliberal de formación, alguien que cree en el derecho, pero que de repente es presidente de Morena y la única manera de ser aceptado en la fiesta es empezar a beber tequila rápidamente. Y entonces empieza a radicalizarse. Esos son los más peligrosos, sí, los claro. que no son parte originaria y no son aceptados por la base, empiezan. Entonces, un nuevo presidente o presidente en 2025 que enfrente un entorno económico difícil, que no tenga la popularidad, que Morena enfrente turbulencias internas y pleitos, un nuevo presidente puede radicalizarse más para calmar las aguas. Ahí podría empezar una ruta de venezolanización. Yo no la veo de aquí a 2024, pero po después podría ocurrir. Pero a ver, Arturo, tú tocaste un tema gravísimo, el, el crimen organizado. Y esta, pues no sé cómo llamarla, tregua, respeto, eh, inacción que tiene esta administración frente a pues, un sinnúmero de acciones eh, extremadamente violentas y que afectan la seguridad de todo el país, seis estados los más afectados, yo creo que todos vivimos con mucho miedo, pero ahí te van los factores. Crimen organizado, militarización y un gobierno que no respeta la ley. Todo eso combinado para elecciones en seis estados de la República en unos cuantos meses y para la gran elección federal en 2024. ¿Qué puede hacer la oposición para defenderse de esto? Se ve muy complicado. A ver, sí, sí, se ve complicado. Yo creo que yo lo que advierto es un poco de, de lo que pudimos analizar de las elecciones de 2021. Es que sí hubo importante presencia del crimen organizado y lo que se ve ahorita justo es una inacción del gobierno, ¿no? Todos los días se reportan en diferentes sí. lugares, en diferentes entidades del país, o sea, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Quintana Roo, eh, Tamaulipas. La verdad es que en, en muchos lugares del país eh, una gran violencia, ¿no? Guanajuato, Veracruz. Creo que aquí habría que, uno, ver qué tanto ha avanzado el crimen organizado para incidir en los procesos electorales. ¿no? Diferentes estudios, integrales hizo un estudio, ETLX hizo un estudio, nosotros también hicimos un estudio de las, la violencia electoral, las, los asesinatos, los ataques a candidatos y a candidatas. El nuestro, por ejemplo, reportaba que se dan en mayor presencia en los momentos definitorios de las precampañas, cuando hay que definir. Eh, Candidaturas y al final de las campañas, cuando digamos las contiendas están también en su etapa definitoria. Entonces, esto es grave porque quiere decir que hay zonas de incidencia, ¿no? Y aunque está focalizado, no, no todas las entidades, pero sí hay zonas de incidencia del crimen organizado muy marcadas y muy presentes. Nosotros ya lo hicimos respecto de 2018 y 2021 y los datos van coinciden, coincidiendo, algunos eh, incrementan, no. Creo que las elecciones de, de este año van a ser muy importantes porque Morena podría acabar con 21 gobernaturas, ¿no? Lo, lo cual me parece que le daría muchísimo poder al presidente tener eh, tanto apoyo local, porque hasta ahorita lo que habíamos visto hasta antes de 2021, que hasta cierto punto los gobernadores habían sido un contrapeso más al presidente, ¿no? Eh, esta unión de gobernadores que, que se hizo. Pero a mí lo que me parece más grave y donde advierto otro es. En algunas entidades parece que los gobernadores de oposición entregaron las plazas. Yo, por ejemplo, veo en Oaxaca y en Quintana Roo no, claro. que prácticamente los gobernadores dijeron, bueno, pues nosotros ya, Morena, vamos a darle paso. Si platicas con la gente del gobierno, dicen, pues algunos ya están casi en, en periodo de transición entregando las oficinas a los siguientes. Ni siquiera la oposición en algunos lugares está buscando oponerse, ¿no? O, eh, tratando de competir. Creo que hay, hay algunos estados que, que sí van a tener un poco más de competencia, me parece. Que el pan en Aguascalientes va a tener buenos resultados. Hidalgo, Tamaulipas, hay un poco más de competencia, parece que Durango, pero particularmente veo Oaxaca y Quintana Roo como que las plazas fueron entregadas totalmente. De hecho, en los inicios de campaña ni siquiera estuvieron las dirigencias de los partidos de oposición allá, ¿no? Son los estados que los dejaron ahí y se concentraron en los estados más del norte. Entonces, eso sí me preocupa, ¿no? Que la oposición deje de pelear. Creo que lo que hemos visto hasta ahorita, más más tajantemente en el Senado es una oposición que pone muchos frenos, que bloquea cuestiones del presidente, que es mucho más combativa. A mí lo que más me preocuparía es que la oposición ceda a esto y empieza como a alinearse a, 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 a Morena, a la cuarta transformación, al gobierno, y, y que eso pase ante unos resultados electorales de 2022 y que se vaya viendo eso. Porque aparte hay otro tema que, que me preocupa un poco, el tema de las amenazas contra ciertos políticos, ¿no? Sandra Cuevas, ahora del, del Río Virgen, pero si ves las, las encuestas, las posibles encuestas presidenciales, los dos principales candidatos de opositor, se menciona a Luis Donaldo Colosio y a Ricardo Anaya, son los que van arriba, digamos, ¿no? Se mencionan muchos. Ricardo Anaya está fuera del país porque... No, pues, y no puede regresar. Si, no puede, si regresa, lo meten a la cárcel, o es, es. Bueno, es lo que él dice, no. pero no creo que se vaya a arriesgar. Es, eso me, me parece que también tampoco es un signo como muy positivo, sobre todo por las encuestas, ¿no? Si, si Ricardo Anaya, digamos... No fuera tan arriba en las encuestas, no se viera como una posibilidad, más allá de si nos guste o no nos guste. Creo que también eso es, es, son de estas como banderitas rojas que hay que ir poniendo. Coincido con Luis Carlos, creo que no estamos cerca de Venezuela todavía, pero tampoco creo que estemos como en el paraíso democrático en muchos sentidos. Luis Carlos, ¿qué le falta a la oposición? Ganas, talento, mmm, hambre de ganar. Eh, ¿Por qué tenemos una oposición que cada vez se ha ido, desde mi punto de vista, debilitando más en términos generales, con matices, en fin? Yo creo que son varios factores. Uno, lo ha señalado López Obrador, y también aplica Morena, por cierto, esa es la única diferencia, pero es que la, la clase política mexicana y la política mexicana en general está muy corrompida. Y yo creo que en el proceso de los últimos 20 años se corrompió mucho. Entonces, para decirlo coloquialmente, muchos tienen colas cortas claro. o largas. Entonces, todos estos políticos de oposición que antes eran gobierno se corrompieron, muchos de ellos, no todos. Y cuando son oposición, el gobierno les dice, cuidado que yo te puedo sacar tus trapitos al sol. Tan simple como eso. Entonces eso es lo que hace que los gobernadores, sobre todo del PRI, muchos de ellos en 2021, sobre todo se comenta esto, hayan preferido ceder la plaza, no hacer el apoyo normal y legal que podían haber hecho de apoyo a su partido para cuidarse en el séptimo año, el famoso año en donde te pueden investigar y meterte a la cárcel. Uh -huh. Entonces es el temor, el temor, y en, en el Senado y en la Cámara de Diputados puede aplicar lo mismo, ese es un factor. El segundo factor, creo yo, es que les pasó una locomotora en 2018 y están apenas levantándose y están apenas viendo qué hacer. Anímicamente fue muy potente lo que pasó en 2018. Creo que desde 2021 que se recuperó la oposición, el estado de ánimo empieza a cambiar y va a seguir cambiando. Tercero, que no no hay narrativa es decir, hubo una narrativa de la transición democrática en México de 30 años de la modernización económica, la alternancia política y esa narrativa se diluyó, entonces es como si quieres hacer una obra de teatro, pero no tienes guión todavía, porque no, no se ha acabado de escribir, porque no sabes ahora qué decir. Pero no tenemos tiempo, no tenemos mucho yo tiempo no sé, para no... escribir el guión y ensayos. Sí, y... sí, entonces no está tan fácil salir a hacer. El guión de la elección de 2021 fue potente porque era una elección nacional intermedia que fue un contrapeso a López Obrador. Y para un sector de la sociedad eso fue, pero en 2024 eso no puede ser el guión. El guión tiene que ser qué alternativa vendes que sea más atractiva que la, de la del obradorismo. Y eso no está, no está hecho. Y luego, porque yo creo que el, el cemento que los está uniendo desde el año pasado está ahí, va a estar ahí, que es si no vamos juntos, dejamos de valer tenemos que acabar de cruzar el río, tenemos que sobrevivir, entonces ese instinto de sobrevivencia yo creo que es un buen estímulo, pero el tema es quién va a jalar el barco, quién va a ser el candidato, entonces son muchos factores, la verdad es que yo creo que el tema central es la cola. Es la cola, ese es el factor de temor que ha tenido a muchos agazapados. Yo creo que eso va a empezar a cambiar, sobre todo porque a medida que va terminando la gestión del gobierno, las amenazas de meter a la cárcel a sus opositores se van diluyendo, no son menos creíbles y eso creo yo que va a empezar a cambiar las cosas un poco. Yo creo que la cola es algo muy importante, como dice Luis Carlos, pero además de eso, yo no sé, Arturo, y se los pregunto ahora a los dos, ¿Necesitamos un caudillo en la oposición, un líder fuerte, digamos, en la oposición? ¿O necesitamos instituciones sólidas que resistan, que sobrevivan, digamos, a un caudillo como el que tenemos ahorita? ¿Cómo logramos esa diferencia? Yo creo que necesitamos ambas cosas, ¿no? O sea, necesitamos. Ay, no, otro la... caudillo, no, no. Ne, no caudillo, <laughs> pero sí necesitamos liderazgos. O sea, yo lo que veo es que la oposición está carente de liderazgos. Por ejemplo, en un inicio empezó Enrique Alfaro, la verdad, tratando de asumir ese liderazgo y. Le tocaron tres, cuatro tundas en cuanto al presupuesto, ni siquiera directas, ¿no? La, el gasolinazo, eh, tres, cuatro cosas de presupuestales, y dijo: No, pues aquí, o sea, yo levanto la voz y el presidente recorta presupuesto. Entonces, no me conviene porque eso va en detrimento de mi propio gobierno y de mi propia acción de gobierno. Javier Corral también lo intentó y rápidamente. Y ahorita de, de los gobernadores de oposición, la verdad es que. Todos como que están muy tranquilos. De hecho, pues se ha criticado que varios han estado ahí en sus eventos. No, y, pues Murat, encantados. Aparte, ¿no? Y la nueva gobernadora de Chihuahua. Y, y el gobernador de Yucatán y demás han, han estado presencialmente ahí en sus eventos, ¿no? Entonces, creo que en la oposición hace falta liderazgo. Los propios presidentes y presidentes de partidos, yo creo que también eh, eh, manejan bien lo suyo, pero nada más ahí. Tampoco me parece que han, tienen herramientas frente a la narrativa de Andrés Manuel, porque ellos tratan de sacar las suyas y luego, luego Andrés Manuel distrae con un tema así como súper escandaloso y todo el mundo se va para eso y ellos no tienen su propia narrativa para contrastar la del presidente como oposición. Eso frente a una competencia política, una competencia electoral para contrapesos. Yo lo que digo es: a veces es irónico que los dos principales opositores del presidente son Carlos Loret de Mola por un lado y Lorenzo Córdoba por el otro, ¿no? Son los que ah. tienen obsesionados <laughs> al presidente y, y, y los que dan la batalla, pues sí. Y por el otro lado, creo que se necesitan instituciones fuertes para resistir este embate. Desde el gobierno contra las instituciones, ¿no? Estos ataques al INE, estos. Y hay unos que han resistido, ¿no? Me parece que el INE ha resistido muy bien, gracias a quienes lo integran y gracias a la fortaleza y a la importancia del INE, pero hay otras instituciones que, pues, han cedido. Vimos este, a la Comisión Reguladora de Energía que, pues, acabaron todos sí. renunciando y dijeron, nosotros no vamos a aguantar las presiones. Hay instituciones que no, hay otras. Por ejemplo, lo que pasó hace poco con el Banco de México. Creo, creo que el Banco de México tiene que ser mucho más tajante en su autonomía y, y poner INE eh, mucho más claras en ese sentido porque ahorita fue nada más un anuncio eh, es que un error, yo no creo que ese tipo de cosas sean, sean casuales, pero al rato va a ser una mayor incidencia y así se van ocupando más espacio. Entonces, también creo que necesitamos instituciones muy sólidas que resistan. Creo que esa es la diferencia en, en, en las democracias. no Las democracias que tienen una institucionalidad más débil son las que se vencen primero y las que tienen una institución más sólida son las que pueden aguantar más embates. A ver, yo quisiera dedicar los últimos minutos del programa a lo que va a pasar el 10 de abril, a la revocación de mandato. Luis Carlos, eh, con toda la perspectiva que tú tienes de estos temas, ¿qué es lo que quiere el presidente? ¿Estar en campaña? ¿Que todo el mundo hable de él? ¿Quiere probar si realmente su voto duro todavía ahí está? Es el melodrama lo que requiere el presidente. <laughs> el, el es buenísimo. El populismo requiere melodrama, sin melodrama se diluye. Y el melodrama requiere pleito, como una serie de Netflix. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Eh, él es el bueno con el pueblo, requiere siempre tener enemigos y la consulta y revocación es un pretexto para partir al país en dos otra vez salvo que en esta ocasión le falló al presidente su, su presagio. Él pensó cuando diseñó esto en 2019 que iba a haber multitudes de opositores buscando que se fuera, ese era el mejor caldo de cultivo para su narrativa, pero como le están haciendo el vacío, como nadie le hace caso, como no hay nadie que promueva esto salvo algunas organizaciones que son muy pocas, entonces él se siente solo, es por eso que Morena se vio obligado a cambiar la pregunta del ejercicio mediante una ley que se aprobó el año pasado para poder decir que sigamlo. Sí, pero pero no le va a salir como él pensaba, pero lo que requiere es polarizar el pleito, el melodrama, el darle a sus seguidores un motivo de lucha, un instrumento de, 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 de angustia para salir a defender al líder. Eso es el populismo. Por eso el presidente todos los días está peleándose. Por eso necesita pelearse con el INE, por eso necesita pelearse con todos. Ese es el tema, con España. Ahora va a empezar a pelearse con Estados Unidos. Híjole, Ese es el tema. ¿Qué va a pasar el próximo lunes en la mañana? Es muy simple, ya lo sabemos. Va a salir a decir que el 90% del pueblo votó a su favor que muchos mexicanos no pudieron llegar que fue culpa del INE ta 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 y ya eso va a ser una pérdida de tiempo ¿qué tanto va a poder venderlo como un éxito en la medida en que se supere el 12% o 13% creo que va a poder presumir un poco creo yo que no va a pasar del 15 18% ah, yo espero que no ojo rec quiere el 40%. Ahora, yo creo que el benchmark para evaluar a López Obrador, y ojalá todo mundo lo, se lo recuerde al presidente, es que cualquier cifra por debajo de 30 millones de votos es una pérdida para López Obrador. Claro. Entonces, si no logra llegar a 30 millones de personas que digan quiero que siga, es gente que votó por él en 2018 bien, bien. y no ratificó su apoyo. ¿Va a lograrlo? No, no va a lograrlo. Se va a quedar probablemente en 10, 12, 14 millones. Entonces, el presidente habrá perdido el 50% en sus términos de lo que ganó en 2018. Yo creo que así es como acá hay que evaluarlo para no caer en su narrativa de que el pueblo me ratificó. Hay que compararlo con los 30 millones que claro, votaron por él. Claro. Yo estoy plenamente de acuerdo con el doctor Luis Carlos Udgal, pero yo siento que además, y ustedes lo han dicho a lo largo de la plática, está el objetivo de dañar al INE, porque el INE va a salir raspado, pase lo que pase. A ver, yo, yo creo que inicialmente es como dice Luis Carlos Ugal, él lo buscaba como un concurso de popularidad, de él contra él mismo, él buscaba eh, reafirmar entre sus bases eh, su, su gran legitimidad y to, todo su apoyo, yo creo que, y tener parque para seguir eh, desde sus mañaneras, eh, justo vender porcentajes y demás, va a decir en... En 2018 votaron 53% por mí, ahora fue 90, 80% votó por mí, crecí y hay que manejarle los números, pero él los va a acomodar, que es lo que mejor sabe hacer, ¿no? A su vez. Ahora, si es muy pobre y no le sirve, lo que va a hacer es no va a hablar como le gusta, ¿no? O sea, va a empezar a hablar no, de otra No, Le va a echar al INE, yo creo, y, si son menos de los 30 millones. Y justo en el camino, creo que lo que ha encontrado es que ha sido un pretexto perfecto para continuar el ataque y el debilitamiento de la autoridad electoral. Porque sí si, si hemos visto cómo se ha ido transformando el tema presupuestal, vio okay, que lo podía apretar, el tema, desde el tema de la aplicación, ¿no? C cómo se iban a buscar los apoyos a través de una aplicación como se venía haciendo, ¿no? El INE no quiere que se lleve a cabo, el INE está en contra, el INE no quiere que el presidente siga, el, hay que apretarlo. Y ahora, en los últimos, empezó con la reforma y hay que quitar a los consejeros y nombrar nuevos. Entonces, creo que en el camino también ha, ha, ha cumplido un segundo propósito de continuar debilitando al INE y seguramente es lo que va a pasar. Yo no yo veo cómo el INE pueda ganar de esto. Yo creo que más bien va a perder frente al presidente. no Lo, Habrá que ver si en, en otro ámbito gana este apoyo a partir de, de todos los, los que no están con, con el presidente o de todos los que de esta polarización que hoy existe en el país. Una última pregunta a los dos y es personal: ¿Cuántos años? No, no es cierto. ¿Vas a ir a votar en la revocación del 10 de abril? ¿Y por qué sí y por qué no? Yo no voy a ir a votar eh, porque creo que A, la no participación es una forma de participar responsablemente. Porque a diferencia de una elección de diputado, senador o presidente, aquí el alejarte de la urna sí hace una diferencia. Porque hay un indicador muy importante que es, si no se alcanza el 40% de la participación... La consulta no es vinculante jurídicamente y a mí me parece que frente a la deformación, frente a la violación de la ley, frente al abuso de los recursos públicos, frente a la provocación que han hecho el presidente, su secretario de gobernación y las Fuerzas Armadas, me parece que lo más responsable es no prestarse al juego. Actuar de forma responsable. Yo, esto no le conviene a México, y porque no le conviene a México, yo no voy a participar en una simulación que el presidente va a usar a su modo, y creo que esto no ayuda en absolutamente nada. De tal forma que quedarse en casa es no contribuir a ese 40% que requiere la Constitución para que sea válida. Es una manera de decir a López Obrador que su fiesta de autopromoción. No es algo responsable ni bueno para México, así es que yo invito a que la gente se quede en su casa, no como apatía, sino como una forma responsable de participar a, mediante la abstención. Luis pues Carlos, he estado pues, tratando de documentarme, de leer, en fin, Venezuela tiene revocación de mandato, la traigo con Venezuela, razones personales también, pero este, pues como que en Francia no hay revocación de mandato, en España tampoco, creo que en Estados Unidos, a nivel, en local, a nivel local hay muchos países eh, que la tienen como Estados Unidos, pero a nivel nacional son muy pocos los ¿Y por casos. Qué? Porque yo creo que los la consulta de revocación es parte de la narrativa populista. Nada más que quiero decir algo, si el pueblo pone, según López Obrador, el pueblo quita. Nada más que en esta revocación, quien pone al sustituto no es el pueblo, es el Congreso, son los partidos. Esto es una, un mal diseño, porque si vamos a ser populistas en serio, si quitáramos a López Obrador, debiésemos convocar elecciones extraordinarias anticipadas. Pero aquí no, aquí es Morena quien les dije. Pero yo creo que lo responsable eh, por bien del país es abstenerse de este engaño que estamos viviendo. Arturo. A ver. Yo creo totalmente en la libertad de decisión de cada quien. Sí creo que en este caso, a diferencia de una elección, como lo dice Luis Carlos, la primera decisión es ir o no ir, porque aquí el porcentaje, o sea, sumar para que tenga obligatoriedad o no, es, es un primer momento. En mi caso, yo no voy a ir a, a votar y más allá de eso yo creo que no es un ejercicio genuino de la ciudadanía yo no advierto un descontento con el presidente que busque que se vaya el presidente inmediatamente ¿no? el que lo busca es el propio el, partido en el poder exacto, que es, es, es algo fantástico que nace de ellos mismos no me parece que tampoco es un ejercicio democrático no trae más soluciones no se va el presidente y justo como dice Luis Carlos de entrada si se va en este caso el presidente, hay que sacarlo, ¿no? Que acepte los resultados, lo cual vería complicado si se llegara a dar. Y después es justo el mismo Congreso el que tiene que nombrar a alguien para que acabe. Tiene que nombrar por una mayoría calificada. Habrá que ver que se pongan de acuerdo en un nombre. Yo creo que genera mucho más problemas que soluciones. Creo que la ciudadanía salimos, votamos por alguien para un periodo determinado, el cual ya sabíamos y ya conocíamos, ¿no? Por algo, Jaime Bonilla no pudo ampliar su mandato en en 2018, entonces 19, perdón, y creo que esas son las reglas y a mí me parece que no es un ejercicio democrático, no es un ejercicio auténticamente ciudadano, no gana nada el país y creo que el, no hay que alimentar este tipo de, de ejercicios más en el contexto en el que estamos. Yo quisiera viviendo. añadir algo, Tere. Sí. Eh, como muchos mexicanos, yo soy crítico de muchas acciones del gobierno pero yo no quiero que se vaya López Obrador genuinamente. Yo tampoco. Entonces, él debe acabar. 30 millones lo aprobaron. ¿Cómo que ahora le cambiamos la, la jugada a la gente y ahora se va? No. Yo soy crítico del gobierno, quiero que rinda cuentas, quiero que haga bien las cosas y que termine su mandato. Estas consultas de revocación no for nos forzan a decisiones binarias que no, yo no estoy de acuerdo con ni con ir a decir que se quede ni con que se vaya. Él es elegido y es, tiene un mandato. Yo no, yo no voy a ir a votar porque se vaya o que se quede. Él ya fue elegido. Así es. Hasta Punto el final. primero de septiembre del 2024. Y ahí tiene que estar. Exacto. Porque y... si no, la ley vale gorro. Y, y hay que decir, porque ahorita lo que preguntabas, en América sí hay tres países que tienen revocación de mandato presidencial, que son Ecuador, Bolivia y Venezuela. No, pues sí. Pero por ejemplo, en California se lleva a cabo un ejercicio interesante. Schwarzenegger llegó a partir de una revocación de mandato, porque no solo se pone a consideración la revocación del mandato del gobernador, sino quién lo va a suplir. Van, se inscriben, yo, yo, yo me interesaría y se le da a la ciudadanía las opciones. Acaba de haber este, este año, creo que el pasado, un ejercicio de revocación de mandato, que, que no, no ganó que se revocara el mandato, pero había opciones de quienes se quedaran en su lugar. Hay muchos lugares. En Perú sí está regulado a nivel municipal y genera una crisis de gobernabilidad tremenda porque están, llevan más de 1.500 presidentes municipales removidos. Y 1.500 presidentes. Es, también. Exacto, es, es complicado. Esa <laughs> es, es por otras razones. Pero sí, sí creo que no, no brinda muchas soluciones la revocación de mandato y menos como está legislada en México. Lo último que digo, yo desde luego no voy a ir a, a votar, no sé qué. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Eh, él fue electo hasta el primero de septiembre del 2024 y tiene que cumplir, por más críticos que seamos y demás. Y bueno, eh, yo creo que sí tenemos que pensar que estamos viendo un despliegue de fuerza, el ejército, todo el gabinete eh, viajando por todo el país. Eh, yo creo que el presidente necesita ser aclamado. Eso es lo que está buscando. No es revocación, no es tampoco este, re, re, ¿cómo se dice? Re, ratificación, ratificación, sino realmente él lo que quiere es aclamación. Este, y yo pues en lo personal no voy a ser parte de esto. Señores, yo les agradezco muchísimo que hayan venido, que hayan estado con nosotros. Aprendí mucho, fue muy interesante. Arturo Espinosa, muchísimas gracias. gracias. Luis Carlos Ugalde, se repita. Con todo gusto. Que se, y conste que no les pregunté la edad. ¿eh? <risa> <risa> Muchísimas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos en este valle de lágrimas en la típica TV y quédense ya ven que todos los días tenemos más y más en nuestro canal. Muchas gracias, buenas tardes.